músico y compositor, produce con los mejores, es director de espacios culturales y de festivales, melómano empedernido, fanático de Racing y La Murga. Hoy Gustavo Mossi nos cuenta cómo es ser el hombre orquesta. Y el encuentro con La Murga fue un encuentro fantástico porque fue volver al barrio, fue como recuperar esa relación con esos personajes que para mí eran sorprendentes y que me producían una mezcla de admiración y de miedo cuando los veía desfilar desde la vereda y pasaban y el bombo con platillo. También estuvimos con Juan Fabri, empresario teatral que produce los tres shows de tangos más visitados por el turismo en Buenos Aires. Se apagaron las luces y mágicamente estás dentro de un teatro. Y eso no te lo ofrece nadie. Y en la bio de la semana, Los Capos, Piazzolla por Piazzolla. Tengo una cabeza enorme, toda llena de tangos, música más tango, igual a evolución, igual a búsqueda, igual a todo lo que debería ser el tango hoy. Y si hablamos de Piazzolla, hablamos de Amelita Baltar, que se presenta en Clásica y Moderna todos los fines de semana de enero y febrero. Tengo varios temas que canto por primera vez. Tangos viejos. ¿Viste esos tangos viejos que todo el mundo sabe y canta y dice, voy a hacer este porque total lo sé? Cuando agarrás la letra te das cuenta que no lo sabes, más que ese pedacito. Y recuerdo tu beso después de aquel beso. Como siempre, el segmento de tango en internet. Yo sé que muchos que desprecian comprar quieren, suspiran y se mueren cuando piensan en mi amor. Y más de uno se derrite si suspiro y se queda si lo miro resoplando como un... Y para el cierre presentamos el clip de la semana. María Filali y Osgur Karajan bailando en las calles de París. Un paso me voy para siempre, un paso fuerte, un paso hacia adelante. Bienvenidos a Tango 2.0. Dos pasos me voy sin mirarte, tan lejos pise. Dos pasos. La ronda del corso transitado por serpentinas desata su alegría en la euforia de las comparsas, mientras el papel picado vuela en demanda de un destino que no se cumple. Otra vez el carnaval. Luz y alegría que inunda y embriaga en el fugaz reinado de Momo. Gustavo Mossi es compositor, guitarrista, productor artístico, director y docente. Hizo música para teatro y cine y desde 1988 dirige sellos discográficos. Programa espacios culturales como por ejemplo la Usina del Arte y dirige el exitoso Festival de Tango Internacional de Buenos Aires. Tanto como músico y como productor, llegó a trabajar con los más grosos del tango y acompañó a Santa Olalla en la producción del Café de los Maestros. Es melómano empedernido, algunos lo apodan el hombre orquesta. Editó su quinto disco y va en búsqueda del sexto. Todos ellos con música del Río de la Plata. Géneros que lo fascinaron desde su niñez. Con ustedes, Gustavo Mossi. Mi viejo tenía un puesto mayorista en el Abasto y en Liniers también. Está el mercado de Liniers y el del Abasto. Y para mí era un lugar mágico porque funcionaba al revés que el resto de la ciudad. De noche, con los camiones estacionados en 45 grados, los changadores cargando esas pilas altísimas de cajones. Para mí, los dueños de los puestos, los dueños de cada firma posando con el cuenta ganado y la caja, la pila de cajones con su apellido grabado. Y mi viejo era parte de todo ese microclima, muy tanguero, con personajes increíbles, con historias, anécdotas. Todo eso de alguna manera fue condicionante para mí, para la música que hice después, porque aparte participaban como parte de ese microclima gente de La Murga. ¿Cómo quedó? Impresionante. A mí me interesa el álbum como concepto, me interesa esto de poder como fotografiar un momento en la vida de un artista. Y me apasiona acompañar a otros en las búsquedas, en los procesos creativos, y aprendo yo mucho de eso también, lo aplico mucho en lo que yo hago. Medio había hecho
hizo un disco llamado La Cuerda, que, con el que ganamos la Bienal para la Juventud, en un momento que todavía podía participar en la Bienal de la Juventud. Y ese disco fue como entrar o recuperar algo de aquel mundo del tango, ese mundo sonoro de la infancia. Ojos de la Noche es un disco que se llama así, fue escrito íntegramente, creo yo, de noche, tiene un clima intimista, es un disco instrumental que vino después del disco del Murgón, después de Carnavales Porteños, que eran canciones, las canciones de ese tríptico que son Los Ojos de la Noche, Matiné y el que vino después Estuario, son como canciones instrumentales, son como... son películas. Y tienen mucho de visual, sí, tienen algo visual muy fuerte, una impronta así como evocativa y melancólica y festiva al mismo tiempo. Sí, fue notable cuando me dijeron que existía la posibilidad de hacer el cierre del Carnaval de Venecia. Me parecía como una cosa medio delirante, mucho no lo creí en la Piazza San Marco. Y fue una síntesis increíble porque llevamos una versión de estos mismos temas remixada para la Piazza San Marco. Juntamos el bombo de murga con un quinteto de cámara de Holanda que se llamaba Quinteto Tango Extremo. Llevamos algunos bailarines de murga para participar del espectáculo. Y realmente lo que sucedió fue notable porque era la comedia del arte, o sea, las máscaras y los disfraces propios del carnaval veneciano, bailando murga, imitando los pasos de la murga de los que y bailando milonga, cada uno a su manera. Y en un espectáculo en el que terminamos nosotros bajando del escenario con toda la percusión y con toda la gente esta vestida de este modo acompañándonos hacia el Gran Canal. Era realmente una situación absolutamente onírica y muy, para nosotros, como muy fuerte y determinante también como consolidación del lenguaje y lo que estamos haciendo. Vayas, porque en el próximo bloque Gustavo Mossi nos cuenta su experiencia en cine y teatro y su participación en el exitoso proyecto Café de los Maestros. En la última década, la ciudad de Buenos Aires fue una de las ciudades más visitadas por el turismo internacional. Cualquier turista que se dispone a conocerla no puede evitar de una u otra forma acercarse a algún tipo de expresión del tango. Existen propuestas de todo tipo, pero una de las más elegidas es el show de las casas de tango, donde se combina el tango con una cena típica de carnes argentinas. Visitamos a Juan Fabri, productor y empresario que actualmente dirige las tres casas de tango más elegidas por el turismo. Fabri nos tira datos increíbles, nos cuenta las curiosidades del negocio y refuta las críticas que sostienen que este tipo de espectáculos no es para argentinos. La esquina Carlos Gardel abrió hace 15 años. Vamos a cumplir, en realidad, 15 años en junio de este año. Abrimos en 2001. Y esquina Carlos Gardel solo debemos estar pisando el 1.750.000, 1.800.000 personas para junio, me calculo yo. Tango Porteño está abierto desde hace 8 años y tiene una capacidad superior a la esquina Carlos Gardel, si bien no está siempre de lleno. Estaremos pisando el millón de personas aproximadamente. Y Piazzolla, que es un poco más modesto, debe estar pisando los 250.000
200.000 300, o 300.000 pasajeros. Así que si sumamos todo eso, estamos arriba de 3 millones de personas que han pasado por nuestros lugares, se han visto nuestro show, han comido nuestra comida, han bebido nuestro vino y se han divertido y se han llevado ese recuerdo imborrable de Buenos Aires. Insisto que nosotros no hacemos un show para turistas. Decía, hacemos un show para que tiene un formato para que el turista lo entienda. Pero nuestro show está dedicado a los argentinos porque refleja lo que la música nuestra. Es decir, la música popular, la forma de bailar, si bien están montadas coreografías, por supuesto, y hay que tener una destreza habitual, en dos o tres momentos del show siempre se muestra la forma tradicional de bailar, que la forma tradicional de bailar es caminar y hacer un par de pasitos. Eso es lo que hacía la gente socialmente. Y eso se muestra. Por supuesto, la habilidad de los bailarines después potencia eso y lo eleva. Lo mismo que, no sé, un jugador amateur de tenis y ponerle enfrente a Djokovic y a Nadal. Bueno, es otra cosa. Es otra dimensión. Nos ha pasado con mucho público que dice, no, a mí el tango no me gusta, pero esto me gustó. Porque a mí, por ejemplo, me pasa, a mí el jazz me gusta, pero si vas a Nueva Orleans, si vas al Preservation Hall a escuchar a esos músicos que tocan jazz como el demonio, que la mayoría de ellos son, ahí sí son orquestas que tienen, tocan tipos que tienen 70, 80 años, aunque no te guste el jazz, se te pone la piel de gallina. Y acá pasa lo mismo, puede no gustarte el tango, pero esto seguro te va a gustar porque es, te transmite algo, y yo lo digo siempre, es que cada uno de estos tres lugares es una experiencia, no es voy a ver un show. Y la diferencia conceptual que nos diferencia, los tres lugares se diferencian del resto del mercado, es que todos los otros lugares habituales y que habían existido en la historia y existen hoy todavía, es decir, todos mis colegas, son restaurant donde pusieron un escenario para que suceda un show. Y en estos tres lugares que yo creé, venís a cenar a un teatro. Y esa es la gran diferencia, son dos experiencias distintas. Llegaste, cenaste, sentás, cenaste, se apagaron las luces y mágicamente estás dentro de un teatro. Y eso no te lo ofrece nada. Ahí estoy leyendo, Clásica Moderna Librería, cuando cumplió 75 años. Esos años son los que yo tengo. Y acá hay una intimidad diferente, gran teatro, qué sé yo, todos los lugares que vos recorriste. Es diferente, pero tiene lo suyo, tenés a la gente ahí. Te huele la gente. Teatro hay una distancia que vos de pronto jugás un poco más, no le ves la cara a la gente, ¿viste? Manejás el aplauso, a ver cómo viene. Acá está ahí. Y a veces hay caras lindas, simpáticas, que están así, y hay otras caras que están así, con las manos arriba de la mesa, a un metro tuyo, así. Y después cuando termina el espectáculo te dicen, ¿cómo me gustó? Yo digo, ¿por qué no me aplaudiste? Con el alma aferrada, con dulce recuerdo que hay. Yo no sé si los nervios están acá en el momento, ya de estar acá en Clásica y Moderna, como me toca en este momento, si no es. Me causa un estrés. Estoy desde ayer, esto, que la voz y el otro. Además, tengo varios temas que canto por primera vez. Tangos viejos. Sí. ¿Viste esos tangos viejos que todo el mundo sabe y canta y dice, ah, este, voy a hacer este, porque total lo sé? Cuando agarrás la letra te das cuenta que no lo sabes, más que ese pedacito. Entonces estoy
todas las semanas estudiando los tangos y me causa cierto estrés. El estrés lo pierdo, se me va cuando empieza Aldo, mi pianista, Aldo Sagalecki, a tocar. Yo entro y empiezo a cantar y ahí se empiezan a acomodar las cosas. Mismo si por ahí puedo meter una pata en algo, no importa, pero el antes siempre me produce algo todavía. Usted toca tanto que yo no me acuerdo cómo voy a seguir. Tal vez se enfrió con la brisa tu cálida risa, tu límpida voz. El Café Concert es bravo. Yo me hice el Café Concert. Fuimos muchos. Nos hicimos Carlos Preciavale, Gasalla, Nacha Guevara, la Rinaldi, Carlitos Preciavale, el nombre. Yo, todos nos hicimos en Café Concert y supimos lo que es tener la gente así. Es bravo, porque a veces, si no estás en un día así, la gente te puede en el sentido que te mira, que por ahí no te aplaude. Pero llega el momento de balada para un loco y aplauden todo. Así que me voy contenta a casa. Digo, me voy a tomar la sopa y voy a casa. En el próximo bloque viene la biografía, una charlita sobre alguien bastante conocido mío. Yo soy AB. Él era o será para siempre AP. Quédense, así se saca la intriga, ¿eh? Chao. Soy lo que es mi música. Mi música es muy melancólica, puede ser triste, puede ser violenta, puede ser hasta religiosa. Y yo no soy ese, yo soy una persona muy, sumamente divertida, me gusta mucho la vida. Soy anti-tango en la vida. Lo llaman asesino. Sus admiradores lo aplauden frenéticamente. Astor, ¿qué es para vos el tango? Música de esta ciudad. Pero esta ciudad es una ciudad nueva, no es el Buenos Aires de 1940. Yo fui el primer alumno que tuvo Alberto Ginastera en 1939. Allí comienza mis primeros estudios de la música. Empiezo a estudiar, empiezo a escribir. Empiezo a entender un poco más lo que es realmente la música. Me di cuenta que mucha gente escuchaba esos arreglos míos y no les causaba ninguna gracia. He tenido, diría, todos los problemas más tremendos en mi vida por una sola causa, por querer cambiar, por querer evolucionar en una música popular que se llama el tango. Yo creía que era una especie de genio porque escribía música de concierto, música sinfónica. Y yo, muy orgulloso, me fui a París con todas esas partituras debajo del brazo, se la entregué a Nadia Boulanger, y Nadia Boulanger empezó a revisar toda mi música y le dice, esto está muy bien escrito, pero en ninguna de estas obras encuentro a Piazzolla. Yo le dije, señora, yo toco tangos y toco el bandoneón. Y Nadia Boulanger fue la mujer, yo digo siempre que fue como una segunda madre para mí. Toqué un pedazo de una música mía, de un tango mío, y ella me dijo, esto sí que es Astor Piazzolla. La otra música que usted me hizo ver no tiene nada que ver con Piazzolla. Siga en esto que le va a ir bien. Y yo me dedico al tango y el tango me empieza a gustar. Me empieza a gustar y a gustar mucho. Pero yo aprovecho todo el conocimiento, la cultura musical que yo tuve durante los años que estudié con Alberto Ginastera y con Nadia Boulanger,
todo ese conocimiento musical lo pongo yo al servicio del tango que yo siento y que realmente conozco muy bien, porque toqué durante casi más de 20 años, toqué en las mejores orquestas de Buenos Aires, escribí en para las mejores orquestas, trabajé en casi todos los cabarets de noche tocando tangos, así que tengo una cabeza enorme, toda llena de tangos, y con una cosa muy importante, música. Música más tango, igual a evolución, igual a búsqueda, igual a todo lo que debería ser el tango hoy. Y en nuestro tango en redes, la parodia de Tita Merú. Que lo disfruten. Dice que soy fiera, que camino a lo malevo, que soy chueca y que me muevo con un aire compadrón, que parezco Leguizamo. Mi nariz es puntiaguda, la figura no me ayuda y mi boca es un buzón. Si charlo con Luis, con Pedro o con Juan, hablando de mí, dos hombres están. Critican si ya la línea perdí, se fijan si voy, si vengo o si fui. Se dicen muchas cosas, mas si el bulto no interesa, ¿por qué pierden la cabeza ocupándose de mí? Yo sé que muchos que desprecian comprar quieren, suspiran y se mueren cuando piensan en mi amor. Y más de uno se derrite si suspiro y se queda si lo miro resoplando como un forro. Si fea soy, pongámosle, que de eso no me enteré. En el amor yo solo sé que a más de un gil dejé de a pie. Podrán decir, podrán hablar y murmurar y rebuznar, mas la fealdad que Dios me dio, mucha mujer me la envidió y no dirán que me engrupí porque modesta siempre fui. Yo soy así. Un paso me voy para siempre, un paso fuerte, un paso hacia adelante. Dos pasos me voy sin mirarte, tan lejos pisé. Dos pasos y ya te olvidé. Tres pasos ya son hacia el este, el sur, el oeste. Tres pasos creo mucho me parece. Y cuando volverá, je ne reviendrai pas. Cuando volverá, je suis si loin déjà. Cuatro pasos quiero acordarme, cuatro pasos ya sé. Tú me quisiste, yo te quise. Si
poco a pasos, ya sin perderme, tanto me alejé. Cinco pasos y te perdoné. Seis pasos ya son casi siete, contar más no sé. Mil pasos y más me quedo de pie. ¿Y cuándo volverás?